Noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este reporte informativo. Amigos, el presidente Biden critica a los republicanos MAGA como el problema real en la recepción del TNC. Dime tú qué opinas. Pues sí, patriotas, el presidente Biden pronunció un discurso el viernes durante una recepción para el Comité Nacional Demócrata en el que dijo que los republicanos de MAGA están tratando de deshacer el progreso logrado en los Estados Unidos. Los comentarios de Biden en Washington, D.C., se producen pocos días después de que anunciara su campaña de reelección presidencial. Elogió sus logros presidenciales durante su discurso el viernes, incluida la firma de la Ley Chips y de Ciencias, la Ley de Reducción de la Inflación, el Plan de Rescate Estadounidense y las leyes bipartidistas de reforma de infraestructura y armas. También destacó su histórica designación en la Corte Suprema del juez Ketanji Brown Jackson, la primera mujer negra en sentarse en el banquillo, y afirmó que su administración restableció el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Restauramos la posición de Estados Unidos en el escenario mundial, dijo a los donantes demócratas. Biden también afirmó que se crearon 12 millones de nuevos puestos de trabajo en 2 años, lo que, según él, es más de lo que cualquier presidente ha creado en un mandato de 4 años. También dijo que el desempleo está en 3.5%. Pero el presidente también afirmó que las libertades y la democracia estadounidenses están siendo atacadas por los republicanos MAGA, una referencia al eslogan Make America Great Again del expresidente Trump. Trump también ha declarado su candidatura a la presidencia. Los republicanos de MAGA están tratando de hacernos retroceder, dijo Biden. Pero juntos, no vamos a dejar que lo hagan. Ni un centímetro hacia atrás. En cambio, nuestra agenda continuará impulsándonos y construyendo sobre el progreso que logramos. Y debemos terminar este trabajo. Sigamos haciendo crecer la economía de la mitad hacia afuera y de abajo hacia arriba, continuó. Protejamos el derecho de la mujer a elegir y codificar Roe v. Wade. Protejamos a nuestros niños de la violencia armada al continuar trabajando para eliminar las armas de asalto. Y sigamos reduciendo el costo de los medicamentos recetados no solo para quienes tienen Medicare, sino para todos los estadounidenses. Biden advirtió que el problema real son esos republicanos MAGA que, según él, representan el 30% del Partido Republicano y agregó que este no es el Partido Republicano de su padre. Su advertencia sobre los republicanos de MAGA hace eco de los comentarios que hizo en su anuncio de reelección en video publicado a principios de semana cuando advirtió que están tratando de despojar a los estadounidenses de las libertades a través de restricciones, prohibiendo libros y otras propuestas. Durante la recepción del viernes, Biden también recordó a los donantes sus contribuciones durante las elecciones de 2020, cuando derrotó a Trump, y dijo que estaba optimista de poder ganar la reelección. Se acerca la ola roja. Hay mucho que podemos hacer y podemos contribuir mucho al país en este momento, dijo. Y es gracias a ti que estoy aquí, y será gracias a ti que ganemos la próxima vez. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que viva Trump Presidente 2024.